mi amigo Gabriel me prometió un unboxing. ¿Cuál va a ser? ¿Va a ser este? Así es, un caray. 8 de Leva, marca Tarmac, de la línea Hobby 64. Ahora sí andamos de manteles largos. Vean, amigos, este Tarmac está excelente, los colores. Vamos a hacerle el unboxing aquí en el Cultural para ustedes. Así es que quédense en el canal. Amigos, seguimos en el Cultural y vean estas ruinas, o no sé qué se le puede llamar, pero hasta fotos para quinceañeras o lo que quieran, se me antoja. Está bien bonito aquí, este tesoro escondido del Cultural. Deberíamos de hacer un video que se llame El Tesoro Escondido del Cultural. Miren, qué ruinas griegas, ni qué lache. Aquí vamos a hacer el unboxing y miren, en el mero centro del lugar, aquí tenemos nuestro lugar especial para este unboxing. Acompáñenme. Estamos con nuestro amigo Gabriel, vamos a abrir este Tarmac y vamos a ver qué tal viene. Sí, pues mira, vamos a destapar, mi estimado Luis, lo que es este Tarmac Works de la serie Hobby 64. Es un Audi R8, el cual está, estos existen en la vida real. Este es de la serie de Evangelion, que es una competencia que se hace allá en Japón. Y además de carros, también existe una serie que es de motocicletas. Estas carreras ahora sí que en realidad existen. Y pues bueno, vamos a ver el detalle de este poderosísimo Audi R8. Mira, ya va saliendo de su... Lo vamos a sacar de su... Música de tambores, amigos. Vean la expectación de revelar esta pieza de colección, este R8. Si viene como medio apretado. No se quiere dejar. Pero mientras siempre... ahí está Mini Cool queriendo hacer sus grabaciones. Ya salió. Ahora sí. Ya salió, regresamos al unboxing. Vean qué bonito, le quitamos el capelo. Wow, qué increíble pieza. Y eso que el sol nos está dando, pero vean. El detalle aquí, que tiene el detalle, de la antena. La antena, los la parrilla, vean los detalles, los colores, los espejos retrovisores. Híjole, el motor. La antena está increíble también, el motor, a ver. Ah, es verdad, tiene el motor expuesto. Bueno, no expuesto, sino que se ve a través del cristal. Está padrísimo este Audi R8. Increíble. Continuamos, amigos. Pues de hecho, Tarmac ha sacado hasta la fecha lo que es este Audi. También tiene lo que es un Civic. Y en otra marca también existe lo que es el Mini GT. Existen 4 modelos de Evas, pero son GTRs. Y digamos que este es el primer Audi R8 que sale del Racing Eva. La verdad, no por nada, pero es una pieza bastante interesante. Si se fijan lo que es la parte de atrás, también viene bastante detallada. Para mí realmente es una pieza que te da mucho por tu dinero. Esto es lo bonito de Tarmac, que es una pieza muy detallada a bajo precio. Pues efectivamente, nosotros no teníamos la oportunidad de coleccionar Tarmac, pero ahorita que estoy viendo, sí se los recomiendo, amigos, porque no solo es Hot Wheels, no solo es Johnny Lightning M2, también hay otras marcas que, como dice Gabriel, dan más por su dinero, y esta marca me está sorprendiendo. ¿También tiene llantas de goma? Son llantas de goma todo, así llantas es, de goma. Base de metal. ¿Y ya viste las entradas de aire que tiene aquí en el cofre? Vamos a enfocar las tomas de aire. Sí. No, está muy detallado este vehículo, muy muy detallado, la verdad se los recomiendo, amigos, y gracias a Gabriel por esta oportunidad de ver este vehículo a detalle. Este video, gracias Gabriel, gracias, gracias, y vamos a despedirnos de este Tarmac R8, que es una chulada. Y miren, este lugar parece de los dioses. Así es, aquí. Digno de la calidad de este vehículo. Perdón, Gabriel, ¿sabes algo de este lugar que era? Pues mira, aquí al lado está lo que es la biblioteca pública. Estamos aquí en el Parque Agua Azul. Pero ahora sí que este lugar en sí no te sabré decir para qué. ¿De qué era? Fue construido, sí. Pero miren qué podio para este Tarmac, Todas las columnas y al centro del podio nuestro Tarmac R8. Amigos del canal, pues aquí tenemos al Tarmac famoso.
pero ya aquí lo vamos a revisar un poquito más de cerca. Vean nada más qué bonito vehículo. La verdad sería mi primer Tarmac, este Audi R8. Los detalles, la verdad, están increíbles. Sí les recomiendo esta marca, amigos. Sí se las recomiendo por el detalle, ¿no? Vean hasta la antenita arriba. Su cola de pato. Vean el motor. El motor ahí se ve a través del cristal del carrito. La verdad, es otro tipo de piezas más detalladas. Las llantitas, pues todo el diseño en general es una pieza que vale la pena. Y creo que voy a tratar de tener algunas otras piezas de esta marca para el canal, amigos. Así es que estoy muy contento de haberme conseguido esta pieza. Y vamos a estrenar esta basecita que compramos en el Cultural, y vamos a colocar nuestro Tarmac. Y vean qué bonito luce, ¿eh? Se ve muy padre, la verdad, amigos. Amigos del canal, con esta toma nos despedimos. Gracias por su like, gracias por suscribirse al canal y quédense a la próxima.